por la sincera respuesta y adhesión de todos, la peregrinación por la paz volverá, y con ella, la luz de los mensajeros divinos. En marzo, participe en los encuentros de la peregrinación por la paz en los centros marianos. En el Centro Mariano de Aurora, Uruguay, día 12, vigilia de oración por la paz en las naciones y encuentro anual de los hijos de María con aparición de la Virgen María. Y día 13, aparición de la Virgen María. Encuentros en el Centro Mariano de Figueira, Brasil. Día 19, encuentros con el Castísimo Corazón de San José. Día 22, el Sagrado Llamado, un encuentro con Cristo Jesús. 23, música para la cura y elevación de la humanidad. 24, vigilia de oración por la paz en las naciones. Y día 25, aparición de la Virgen María. Entrada gratuita a todos los encuentros. ¡Participe! Transmisión en vivo por Misericordia María TV y por el canal Orando por la Paz en las Naciones. Conozca la programación detallada en campañaporlapaz.org. Para que los corazones no pierdan la esperanza, no pierdan la alegría, no pierdan la fe. Para que las naciones no pierdan la posibilidad de amar y de expresar el amor. Oremos por la paz. Clamemos por las naciones, sin fronteras, sin distinciones, por todas las naciones, por todas las culturas, por un único propósito, por la paz. Que el amor triunfe en los corazones de los hombres y en la conciencia de las naciones. Oración por la paz en las naciones. Transmisiones públicas en vivo por internet. Acceso libre y abierto a todos. Una tierra, muchos lugares. Diferentes idiomas y culturas. Diferentes pueblos. En este universo de colores y sonidos, de desafíos y alegrías, de búsquedas y de fe, hay algo que une a todas las naciones. En árabe se dice salam. En ruso dicen mir. En amárico, Selame. En griego, Eirini. Otros la llaman Shalom, Shanti, Frieden, Pe, Pache, Peace, Paz. Muchos nombres. El mismo sentimiento. La paz no cabe en un idioma. La paz es de todos. En mayo y en junio, la paz de los mensajeros divinos debe iluminar a Europa, Medio Oriente y África. Con su ayuda, la campaña por la paz podrá llegar a Atenas, Palermo, Fátima, Amán, Jerusalén, Tiberíades, Belén, El Cairo, Beirut y Luanda. La paz es de todos. Ayude a llevarla a todas las naciones. Campaña por la paz. Nossa preocupação hoje é o abrigo Hanukoida, são os indígenas que estão na rua aguardando vaga.
e a gente veio para conversar com a Acnur para a gente ver a possibilidade de alguns deles entrarem no abrigo, principalmente os perfis de alta vulnerabilidade, que tem crianças, tem idosos, tem grávidas. A gente deixaria aquela população ali mais tranquila, eles mais protegidos, resguardados. E isso que está acontecendo fora do abrigo reflete lá dentro, porque eles ficam tensos, ficam nervosos, e eles têm parentes que estão fora do abrigo, então eles temem que alguma situação de conflito reflita naqueles parentes que não estão resguardados. Então a nossa prioridade hoje é garantir que os perfis vulneráveis entrem no abrigo. Eu queria ver, estudar a possibilidade de, nessa conjuntura que está aí, esse fechamento, digamos, da fronteira, e a gente não sabe quanto tempo vai durar, com a abertura do redário lá embaixo, se seria possível a gente acolher esses 40 que estão aguardando, que aí a gente ia ordenar aquela frente do abrigo. Não sabemos quanto tempo vai ficar essa fronteira fechada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma contagem. Então, eles entrariam no abrigo e viriam aqui de amanhã para segunda-feira para fazer isso. Ah, então tá bom, Lívia. Olha, eu vou então fazer o levantamento da lista e volto. Queríamos pedir para vocês, cada idamo, fazer, ou vocês se reunirem e fazerem um listado da gente que está aí afuera. E que o listado seja assim: a prioridade sempre vai ser os niños, as mulheres embarazadas, os ancianos, também é gente que necessita mesmo de proteção. 42, 43, 44, 45, 46, 47. A gente tem rede? Não, não temos rede, nem temos colchão, mas temos uma reserva lá em cima, acho que temos 60 colchões. Ah, então dá. A gente conseguiu, com o auxílio dos aidamos também, com o apoio do exército, com o apoio das famílias, deu para acolher essas pessoas com o que nós temos disponível nesse momento. Eu sou cacica, um de los aidamos, está incluindo um de mi grupo. Como estamos recebendo gente nova que emigraram para cá, para Pacaraima. Sim, sí, eu vejo mais tranquilo e muito alegre, porque já tem um techo onde dormir. Thank you.
De cada ser, aurora es el sol interior que vuelve a nacer en el universo de cada ser. Hoy amanece aurora y muestra su gran espejo que refleja en las almas la redención. Hoy amanece aurora y muestra su gran espejo que refleja en las almas la redención. Hoy amanece aurora y muestra su gran espejo refleja en las almas la redención. Hoy amanece aurora y muestra su gran espejo que refleja en las almas la redención. Corriente curadora, fuego de transmutación. Su fuego es poder, su llama es redención. Sagrada corriente curadora, fuego de liberación. Hoy amanece aurora y muestra su gran espejo que refleja en las almas. Amanece aurora y muestra su gran espejo que refleja en las almas la redención. Fuego es poder, fuego es poder, su llama es redención. Sagrada corriente curadora, fuego de transmutación. Yeah.
Muito boa tarde a todas, queridos irmãos. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Sejam bem-vindos ao Centro Mariano de Aurora. Sean bienvenidos al Centro Mariano de Aurora. A este nuevo ciclo que como filhos de María começamos ontem. A este nuevo ciclo que como hijos de María empezamos ayer. Queremos saudar também a todos vocês que nos acompanham por Misericórdia Maria TV. Também queremos saludá-los a todos ustedes que nos acompanham por Misericórdia Maria TV. Que nos diferentes centros marianos. Que em los diferentes centros marianos. Monastérios e grupos de oração. Monasterios y grupos de oración. Vocês que em suas casas se reconsagraram a Maria. Ustedes que en sus casas se reconsagraron a María. Todos aquellos que no son hijos de María ainda. Y todos aquellos que todavía no son hijos de María. Y que reconfirmaron en sus corazones esta aspiración de consagrarse. Y que reconfirmaron en sus corazones esta aspiración de consagrarse. Vamos todos a comenzar este día con mucha alegría. Vamos todos a comenzar este día con mucha alegría. Dando la permisión para que nuestra Madre Divina. Dando el permiso para que nuestra Madre Divina. Possa aprofundar cada día más en su unión conosco. Pueda profundizar cada día más en su unión con nosotros. Y con este planeta. Y con este planeta. En cada día, Aparición María nos envía un impulso que prepare este trabajo de hoy. En cada día de aparición, María nos envía un impulso que prepare este trabajo de hoy. Vamos, antes de comenzar este trabajo de oración. Antes de iniciarmos com esse trabalho de oração, vamos a compartilhar estes impulsos de instrução que nos dá a hierarquia divina. Vamos compartilhar esses impulsos de instrução que nos entrega a hierarquia divina. Pero antes de começar com essa tarefa, mas antes de iniciarmos com essa tarefa, que nos levará ao encontro com nossa Madre Divina nesta tarde de hoje, que nos levará ao encontro com nossa Mãe Divina nesta tarde de hoje, queremos compartilhar com vocês um comunicado. Queremos compartilhar com vocês um comunicado. Que é o seguinte. Que é o seguinte. Se chama pedido de ajuda fraterna. Se chama pedido de ajuda fraterna. Queridos hermanos de toda la obra. Queridos irmãos de toda a obra. Peregrinos, devotos y seguidores de Cristo. Peregrinos, devotos y seguidores de Cristo. Queremos solicitar a todos la atención al siguiente pedido de ayuda fraterna. Queremos solicitar a todos a atención al siguiente pedido de ayuda fraterna. Precisamos que todos juntos. Precisamos que todos juntos, que en colaboración y cooperación, que en colaboración y cooperación, a toda la tarea que hará la jerarquía divina durante la Sagrada Semana, para toda la tarea que fará la jerarquía divina durante la Sagrada Semana, que podamos unirnos en un mismo propósito, que possamos nos unir num mesmo propósito para preparar e construir a próxima Sagrada Semana 2019. Para preparar e construir a próxima Sagrada Semana de 2019. A que inevitavelmente, depois de várias edições, a que inevitavelmente, após várias edições, necessitará organizar-se. Necessitará organizar-se a través de recursos materiales y básicos, através de recursos materiais e básicos, para poder suplir la demanda que habrá durante esos días, para poder suprir a demanda que haverá durante estes dias. Pedimos a todos que puedan colaborar de manera fraterna, que possam colaborar de maneira fraterna, como siempre lo han hecho, como sempre fizeram, para que nuestro Señor en esta próxima edición de la Sagrada Semana, para que nosso Senhor nesta próxima edição da Sagrada Semana tenha sua casa preparada e ordenada, tenha sua casa preparada e ordenada, para poder volver a instruirnos, para poder voltar a nos instruir, sabendo que já estamos ante los últimos impulsos de la jerarquía divina, diante dos últimos impulsos da hierarquia divina. Por esta razão, desde agora solicitamos que cualquier tipo de ayuda financiera que cada hermano pueda aportar, que qualquer tipo de ajuda financeira que cada irmão possa aportar, nos ajudará muito e suprirá as demandas de organização deste evento, e suprirá as demandas de organização deste evento que os diferentes setores da obra estão preparando, que os diferentes setores da obra estão preparando. A construção e a preparação da próxima Sagrada Semana. A construção e a preparação da próxima Sagrada Semana será um compromisso de cada um de nós para com a obra. Será um compromisso de cada um de nós para com a obra e para com o plano de amor da divindade. E para com o plano de amor da divindade. Agradecemos desde agora. Que ninguém deixe passar este pedido de ajuda. Que ninguém deixe passar este pedido de ajuda. Isso permitirá que os prazos de concreção. Isto permitirá que os prazos para a concretização deste importante evento anual. Se possam cumprir em harmonia e em paz. Possam ser cumpridos em harmonia e paz. E para poder colaborar. E para poder colaborar. Podem ingressar em mensageirosdivinos.org.
pode ingressar em mensageirosdivinos.org. Pero cabe resaltar en este sentido. Mas cabe ressaltar neste sentido que la comunidad Figueira, que a comunidade Figueira es la comunidad de luz que estará acogiendo este evento importante. É a comunidade Luz que estará acolhendo este evento importante. E através da página web Mensageiros Divinos. E através da página web Mensageiros Divinos. Serão dirigidos hacia essa comunidade, digamos assim. Serão dirigidos para esta comunidade. Para que cada um de nós possa dar esse aporte necessário para elaborar e construir a Sagrada Semana. Para que cada um possa dar este aporte necessário para elaborar e construir a próxima Sagrada Semana. Essa Sagrada Semana começou de uma forma muito simples aqui em Aurora. Esta Sagrada Semana começou de uma forma muito simples aqui em Aurora. Pero su alcance ya tiene, abarca los cinco continentes, como ustedes saben. Mas seu alcance hoje já abarca os cinco continentes, como vocês sabem. Y cada año que pasa, nuevos peregrinos se van acercando. E em cada ano que passa, novos peregrinos vão se aproximando. Toda essa exigência desse evento necessita da ajuda de todos. Toda a exigência deste evento necessita da ajuda de todos. Porque não só há que organizar o salão. Porque não somente é necessário organizar o salão, sino o que cada setor realiza para llevar la tarea adelante. Mas também o que cada setor realiza para levar a tarefa adiante. E como decía ayer la Madre Catalina, lo más importante. E como ontem dizia a Madre Ana Catalina, o mais importante. Es el acogimiento de los peregrinos. É o acolhimento aos peregrinos. Que en este año nuevas conciencias, nuevos hermanos están llegando a Brasil para participar de la Sagrada Semana. E neste ano novas consciências, novos irmãos estão chegando ao Brasil para participarem da Sagrada Semana. De primera vez. De primera vez. Todo eso necesita de una construcción y de una coordinación bien ordenada. Todo eso necesita de una construcción y una coordinación bien ordenada. Así que les pedimos que no se olviden. Pedimos então que não se esqueçam. Porque isso será uma resposta para nosso Senhor de que estamos entendendo. Porque isso será uma resposta para nosso Senhor de que estamos entendendo. Gratidão a todos. Gratidão a todos. E agora vamos a compartilhar os mensagens. E agora vamos compartilhar as mensagens. Mensaje para la aparición del 13 de marzo de 2019, recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay, transmitido por María Rosa de la Paz a la vidente hermana Lucía de Jesús. Que haya paz en sus corazones, hijos míos, amor y misericordia hoy y siempre. Con las bendiciones de su Madre Celestial, adéntrese en el nuevo ciclo, en el principio de un nuevo tiempo, en que la tierra comienza a salir de la ilusión en la cual vivía y poco a poco reconoce la verdad de Dios que se revela. Ahora que ya están en el camino del aprendizaje del amor, podrán unirlo al camino del despertar de la conciencia a la vida superior y de esa forma, hijos míos, unir su mente y su corazón al propósito divino para que puedan recordar lo que vinieron a hacer a este mundo, cuál es su origen, cuál es el propósito de la vida y hacia dónde deben caminar para evolucionar como hijos de Dios. Con sus corazones plenos en el amor, y con sus conciencias permeadas por la verdad divina, es que podrán cruzar este ciclo que se inicia. Llegó el tiempo de la madurez espiritual, hijos míos, de tomar conciencia del momento que viven y de ya no estar buscando satisfacciones ni el cumplimiento de sus propias necesidades, sino de estar buscando el eterno servicio, de estar buscando la forma correcta de servir a Dios y de ser parte de su plan donde sea que estén. Si sus corazones están unidos al mío, yo los ampararé día y noche dentro de mi conciencia divina, y aunque vivan pruebas fuertes, todas ellas serán superadas con el espíritu de amor y de gratitud que estando en mí, ustedes siempre podrán vivir. En este primer momento, dejen que se termine de purificar, de transformar y de definir aquello que vive dentro de ustedes y que aún está viviendo su purificación. Ríndanse de una vez a la voluntad divina,
porque Dios los necesita preparados para auxiliar a este planeta. A través de sus oraciones y de la madurez espiritual de sus conciencias, ustedes podrán auxiliar a los que están perdidos y que no consiguen comprender ni aceptar lo que viven en este mundo, porque aún están apegados y afirmados en el viejo hombre y en la vieja vida, cuyas bases desaparecerán porque algo nuevo vendrá en su lugar. El Espíritu de Dios vendrá para inspirar a los corazones y a las conciencias de los hombres a la vivencia de un nuevo patrón de conducta y de vida. Él les enseñará a todos, desde el corazón, cómo vivir la transición de los tiempos y adentrarse en el verdadero arquetipo de la conciencia humana, aquello que Dios pensó para los seres desde el principio, pero que, sin embargo, pocos supieron vivirlo. Para recibir y vivir las inspiraciones del Espíritu de Dios, ustedes deberán estar dispuestos de corazón y en conciencia a abrazar la voluntad divina y no la propia. Que la base de sus vidas sea la necesidad de expresar una nueva vida y no de alimentar los viejos principios y tendencias humanas. Coloquen en la conciencia el propósito evolutivo para que todo lo que busquen, aspiren o ansien esté orientado hacia la vida espiritual y hacia la manifestación del plan de Dios y no hacia las necesidades humanas. Es tiempo de elevar sus conciencias a lo que es real y verdadero para comenzar a atraer el reino de Dios hacia este mundo y que al mismo tiempo en que el planeta se purifica y vive su prueba final, los corazones de los que son conscientes y consecuentes estén siempre dirigidos hacia Dios para atraer al mundo las nuevas leyes y la nueva vida. Sustentando en oración y en paz a este planeta, ustedes darán el permiso ante el universo y ante Dios para que el sufrimiento de los hombres no sea mayor que su posibilidad de soportarlo, para que las conciencias puedan vivir un aprendizaje de amor y para que los que despertarán tarde reciban una oportunidad de vivir la misericordia. La base de todos, hijos, se encuentra en la oración, pero ahora su oración debe partir del corazón hacia la conciencia y tornarse vida. Yo los bendigo y les agradezco por responder a mi llamado, vuestra Madre María, Rosa de la Paz. Mensaje para la aparición del 13 de marzo de 2019, recibido en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay, transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hijos, lo que hoy sucede en algunas naciones del mundo es el reflejo de lo que una vez sucedió en el universo. Todos fueron partícipes de una historia muy antigua que trascendió los tiempos hasta los días de hoy. Todos presenciaron y participaron de un acontecimiento en el universo que modificó el plan de Dios en el sentido de su realización y de su cumplimiento. Todos provienen de un origen espiritual y universal. En ese origen comenzaron los primeros aprendizajes, los que en la mayoría de los casos fueron aprendizajes y experiencias que los hicieron llegar hasta aquí, hasta la tierra, para poder alcanzar algún día el perdón y la redención. Cada uno de mis hijos carga en sí mismo una historia no visible a los ojos humanos, pero sí conocida a los ojos del Espíritu. Este es el tiempo en que esa historia, sucedida en el universo, se cerrará, para que otra etapa comience y la humanidad finalmente sea liberada de la cadena interminable de los errores. Por esa razón, hijos, existen ciertos acontecimientos aún no conocidos por ustedes que están guardados en la historia de su ser espiritual. Su ser espiritual es el que conoce profundamente todas las causas y las consecuencias que una vez fueron vividas por ustedes mismos en el universo.
Todos vienen de una experiencia un poco traumática. Todos vienen de antiguas guerras en el universo que solo buscaban la conquista del espacio y el beneficio de la evolución personal, habiendo para ello salteado la ley de la jerarquía y la ley del amor. Esa historia, que aún está grabada en el universo, permanece allí, a la espera de ser purificada por cada hijo mío, en el momento y en la hora que le corresponda. En cada uno de ustedes, esa historia de grandes conflictos en el universo tiene mayor o menor intensidad, según las experiencias vividas y la participación de cada uno en esos acontecimientos. Este es el tiempo de poner fin a esa historia porque la humanidad, a través de las naciones y a través del tiempo, ha vuelto a repetir los mismos errores, tan semejantes a los hechos más determinantes que una vez se vivieron en el universo. Los planos superiores esperan que cada uno de mis hijos, por medio del servicio y de la entrega, puedan ayudar a disolver y a reparar esos acontecimientos pasados. Así la humanidad tendrá la gracia de pasar a un nuevo ciclo con más posibilidades de profundizar en el amor y en el servicio. En este sentido, todo lo que una vez se vivió en el universo no solo es resultado de los conflictos que fueron causados por la ambición del conocimiento y del poder, sino que también fueron delicadas experiencias que dejaron huellas imborrables en las conciencias. Ahora que todos pueden ser más conscientes de eso y pueden ayudar a romper esa cadena de errores que la humanidad aún vive y comete, deben saber que la oración será esa llave que abrirá la puerta correcta para que todas esas historias del universo se puedan perdonar y las almas tengan la oportunidad de comenzar a caminar con esperanza. Tomar contacto con esa historia del universo en la cual la mayoría participó es retomar el compromiso consciente de vivir el perdón, la cura y la redención, más allá de lo que haya sucedido. Por eso, todos los que hoy se vuelven conscientes de que no solo son seres encarnados en la Tierra, reciben, en el nombre de la humanidad, la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia para que finalmente todos los seres vivan el gran momento de la redención. Este es el tiempo en que la historia del universo saldrá a la luz para que también las conciencias aprendan a redimirla. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra madre, María Rosa de la Paz. Bien, nosotros queríamos hacer algunos comentarios que la Madre Divina solicitó hoy. Nós queríamos fazer alguns comentários que a Mãe Divina solicitou hoje. Ella nos pidió que hiciéramos alguna reflexión sobre estas palabras y esta revelación. Ela nos pediu que fizéssemos algumas reflexões sobre estas palavras e esta revelação. Y nosotros hoy estudiando el mensaje. E nós hoje estudando a mensagem. Hicimos algunas anotaciones. Fizemos algumas anotações. Para no olvidarnos de nada. Para não esquecer nada. Y vamos a leer para ustedes esa reflexión. E vamos ler para vocês essa reflexão. Para que quede un poco más claro en la conciencia de cada uno. Para que fique un poco más claro en la conciencia de cada uno. La Madre Divina comenzó diciendo lo siguiente. La Mãe Divina comenzó diciendo lo siguiente. Lo que hoy sucede en algunas naciones del mundo. Lo que hoy acontece en algunas naciones del mundo. Es el reflejo de lo que una vez sucedió en el universo. Es el reflejo de lo que una vez aconteceu en el universo. La madre nos dice, a mãe nos dice que toda esta situación de caos, que toda essa situação de caos, de falta de igualdad y de fraternidad, de falta de igualdade e fraternidade, el desequilibrio en todos los aspectos, o desequilíbrio em todos os aspectos, y la amenaza de terminar no solo con todos los valores del ser humano,
e a ameaça de terminar não apenas com todos os valores dos seres humanos, sino também com nosso planeta, mas também com nosso planeta, é algo que o universo já ha vivido como experiência. É algo que o universo já viveu como experiência. E que os seres que estão neste momento poblando este planeta, e que os seres que estão neste momento povoando o planeta, todos nós já han participado em essas experiências. Já participaram dessas experiências. Essa história que se viveu no universo. Essa história que se viveu no universo. Se sigue repetindo até os dias de hoje. Segue se repetindo até os dias de hoje. Por las mismas conciencias. Pelas mesmas consciências. Em maior ou menor grado. Em maior ou menor grau. Las que después de errar en el universo, esas que después de errar no universo, recibieron la oportunidad de venir a este planeta, receberam a oportunidade de vir para este planeta, a experimentar este proyecto de amor, perdón y redención, para experimentar este proyecto de amor, perdón y redención, que Dios ofreció para que todos esos seres, que Deus ofereceu para que todos esses seres volvieran a tener la oportunidad de ser colocados, voltassem a ter a oportunidade de serem colocados en el mismo punto que estaban antes de cometer los errores, no mesmo ponto que estavam antes de cometer os erros. Así nuestra madre divina, assim nossa mãe divina, nos explica que todos comenzamos nuestros aprendizajes en el universo. Nos explica que todos comenzamos nossas aprendizagens no universo. Hace mucho tiempo. Há muito tempo. Y que llegamos aquí para vivir una experiencia de redención. E que chegamos aqui para viver uma experiência de redenção. Y corregir esos errores. E corrigir esses erros. Oportunidad que hemos recibido encarnación tras encarnación. Oportunidad que recebemos una encarnación após a otra. Como una dádiva de Dios. Como una dádiva de Dios. Para que podamos retomar aquello que Él pensó para cada uno de nosotros. Para que pudéssemos retomar aquilo que Él pensó para cada uno de nós. De que fuéramos sus dignos hijos. De que fôssemos seus dignos filhos. Esa es una de las razones. Essa é uma das razões por las que el Padre envió a su hijo primogénito a este mundo. Pelas quais o Pai enviou seu filho primogênito a este mundo. Para que a través de su experiencia de amor, para que através de sua experiência de amor, todos aprendiéramos a vivir la verdad. Todos nós aprendêssemos a viver a verdade. El amor y la vida. O amor e a vida. Una vida entregada a la voluntad de Dios. Uma vida entregue à vontade de Deus. Como era el proyecto inicial. Como era o projeto inicial. Para que viviéramos la paz. Para que vivêssemos a paz. El equilibrio, la fraternidad. O equilíbrio, a fraternidade. Y la tan ansiada felicidad. E a tão ansiada felicidade. En un planeta abundante y perfecto. Em um planeta abundante e perfeito. Donde esa abundancia alcanza y sobra para todos. Onde essa abundância é suficiente e sobra para todos. Hoy, en nombre de la humanidad. Hoje, em nome da humanidade. Todos nosotros. Todos nós. Los que estamos escuchando el verbo de la divinidad en este día. Os que estamos escutando o verbo da divindade neste dia. Y recibimos esta revelación. E recebemos esta revelação. Y nos estamos haciendo conscientes en todos los planos. E estamos sendo conscientes em todos os planos. De lo que hasta ahora. Do que até agora. Era solo una información en nuestros espíritus y en nuestras almas. Era apenas uma informação em nossos espíritos e em nossas almas. Somos informados de que. Somos informados de que. A través de la oración y del servicio. Através da oração e do serviço. Vamos a tener la posibilidad consciente. Vamos ter a possibilidade consciente. De revertir todos los errores. De reverter todos os erros. Que la inmensa mayoría de la humanidad insiste en volver a cometer. Que a imensa maioria da humanidade insiste em voltar a cometer. Para que a través de esas simples pero poderosas herramientas, para que a través dessas simples mas poderosas ferramentas, se puedan reparar y revertir todos los errores cometidos, possamos reparar e reverter todos os erros cometidos a través de los tiempos en contra de la verdad,
cometidos ao longo do tempo em contra da verdade, del amor, do amor, de la voluntad de Dios, da vontade de Deus, e del maravilhoso plan que el Padre tiene para sus criaturas. E do maravilhoso plano que o Pai tem para suas criaturas. Y vamos así a responder al llamado de Nuestra Señora. E vamos assim responder ao chamado de Nossa Senhora. Gracias a todos. Obrigada a todos. Vamos a comenzar orando el rosario para aprender a atravesar el fin de los ciclos. Vamos começar orando o rosário para aprender a atravessar o fim dos ciclos. Bueno, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, principio de renovación y de cura, desciende tu misericordia sobre los tiempos venideros. Amén. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Por el ángel de la unidad, imploramos a Dios que todas las almas aprendan a superar el fin de los tiempos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, principio de renovación y de cura, desciende tu misericordia sobre los tiempos venideros. Amén. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Por el ángel de la fraternidad, imploramos a Dios que despierten y surjan los Cristos del nuevo tiempo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, principio de renovación y de cura, desciende tu misericordia sobre los tiempos venideros. Amén. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos.
por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Por el ángel de la piedad, imploramos a Dios que se disuelvan todas las barreras y fronteras que dividen a las naciones y a los pueblos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, principio de renovación y de cura, desciende tu misericordia sobre los tiempos venideros. Amén. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Por el ángel de la compasión, imploramos a Dios que todas las criaturas de la tierra conozcan el Cristo interior. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, principio de renovación y de cura, desciende tu misericordia sobre los tiempos venideros. Amén. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo.
por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Por el ángel de la fe, imploramos a Dios que se aplaque la justicia divina a través del amor y del servicio de todos los seguidores de Cristo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, principio de renovación y de cura, desciende tu misericordia sobre los tiempos venideros. Amén. Madre,
ahora vamos a trabajar con la Madre Universal. Y ahora vamos a trabajar con la Madre Universal. Vamos a atraer desde, desde el espejo de nuestro corazón. Vamos a atraer del espejo de nuestro corazón. Los atributos que hace tanto tiempo nuestra Madre nos entregó. Los atributos que hace tanto tiempo nuestra Madre nos entregó. Para ir transformando a este mundo y a esta humanidad. Para ir transformando este mundo y esta humanidad. Te alabamos. Oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios. En la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios en la fe. La luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal. Plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia. La unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti. Sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén.
Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal,
intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Una más. Te alabamos, oh Madre Universal, plena es tu gracia, la unidad está en ti, sagrada energía femenina, gestas en ti la nueva humanidad. Oh Suprema Madre Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios en la fe, la luz, la paz, la protección, la cura, la unidad, el amor, el perdón, la reconciliación, la caridad, la humildad, la transmutación y en la fraternidad, ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Padre Creador. Amén. Cántico 21, Madre del Sol. Águila del sol, rescata a tus hijos. Águila del sol, rescata a tus hijos. Águila del sol, rescata a tus hijos. Madre, Madre de Dios.
Madre divina, Madre, Madre divina, Madre, Madre divina, danos tu amor. Llévanos al sol en tu corazón.
Águila del sol, rescata a tus hijos. Águila del sol, águila del sol, rescata a tus hijos. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal.
Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Una más. Inmaculada Señora de la Paz, manifestación de la pureza original, permítenos ingresar en tu corazón, reino sagrado del amor y la protección, que tu manto de luz nos guarde y transforme nuestros pequeños seres en siervos de tu tarea universal. Te reverenciamos, Madre, Reina de la Paz, Divina Concepción de la Trinidad. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿33 son las constelaciones? 33 son las constelaciones principales de este universo. Principais deste universo. Que llevan adelante la vida evolutiva. Que levam adiante a vida evolutiva. Lugares de los cuales muchos provienen. Lugares dos quais muitos provêm. Y que han venido con un motivo especial a la Tierra. E que vieram com um motivo especial para a Terra. Para formar parte de esta escuela de redención y de perdón. Para fazer parte desta escola de redenção e de perdão. Que mi hijo les viene ofreciendo desde el principio. Que meu filho lhes vem oferecendo desde o princípio. Nadie podrá entrar al reino de Dios sin antes pasar por esta escuela. Ninguém poderá entrar no reino de Deus sem antes passar por esta escola. Es necesario que el universo se vuelva a recrear. É necessário que o universo volte a se recriar. Em base a sentimentos de paz. Com base em sentimentos de paz. De amor e de caridade. De amor e de caridade. Em base a experiências de redenção e de perdão. Em base a experiências de redenção e de perdão. De um sentimento capaz de ir mais allá de tudo. De um sentimento capaz de ir mais além de tudo. Así como lo hizo mi hijo. Assim como fez meu filho. Hasta el último momento, en lo alto de la cruz. Até o último momento no alto da cruz. Pero él reunió en aquel tiempo. Mas ele reuniu naquele tempo.
a todos los que necesitaban de redención y de perdón. A todos los que necesitaban de redención y de perdón. No solo los que estaban allí presentes. Não apenas aqueles que estavam ali presentes. No acontecimento da paixão de meu filho. No acontecimento da paixão de meu filho. Receberam essa grande oportunidade universal. Receberam esta grande oportunidade universal. Sino também todas as constelações. Mas também todas as constelações. Da qual formam parte. Das quais fazem parte. Deste sistema de vida. Deste sistema de vida. Que a Terra também forma parte. Da qual a Terra também faz parte. Desde hace mucho tiempo. Desde muito tempo. Pero para que esta humanidad alcance un nuevo estado de conciencia. Mas para que esta humanidade alcance um novo estado de consciência. Será necessário viver a escola de la redención y del perdón. Será necessário viver a escola da redenção e do perdão. Colocando aos pés do Criador todos os acontecimentos. Colocando aos pés do Criador todos os acontecimentos. Todas as experiências. Todas as experiências. E todos os hechos. E todos os fatos. Que modificaram seu divino plano de amor. Que modificaram seu divino plano de amor. Por isso, hijos míos. Por isso, filhos meus. Hoje les digo a todas as criaturas de la tierra. Hoje digo a todas as criaturas da terra. Que estamos já en el tiempo de vivir esa redención. Que já estamos no tempo de viver esta redenção. Para poder definitivamente transcender o sofrimento. Para podermos definitivamente transcender o sofrimento. E as sequelas que o dolor deixa na vida dos seres humanos. E as sequelas que a dor deixa na vida dos seres humanos. Já não é necessário aprender mais dos erros. Não é mais necessário aprender dos erros. É necessário aprender do amor. É necessário aprender do amor. De um amor incondicional e vivo. De um amor incondicional e vivo. Que é capaz de dar a vida por el outro. Que é capaz de dar a vida pelo outro. Assim como meu filho la dio por cada um de ustedes. Assim como meu filho deu por cada um de vocês. En aquel tiempo. Naquele tempo. Quando Jesus estuvo en la tierra y vivió su pasión. Quando Jesus esteve na terra e viveu sua paixão. Se abriu a porta da grande oportunidade para a humanidade. Abriu-se a porta da grande oportunidade para a humanidade. E aún essa porta está aberta apesar de los errores presentes. E ainda esta porta está aberta apesar dos erros presentes. É a porta. É a porta que nosotros cruzamos. Que nós cruzamos. Cada vez que venimos del universo a la tierra. Cada vez que chegamos do universo à terra. Para anunciar la palabra de Dios. Para anunciar a palavra de Deus. Para entregar las gracias a mis hijos. Para entregar as graças aos meus filhos. Y para dar nuevas oportunidades. E para dar novas oportunidades. A todos los que la despreciaron por alguna razón. A todos aqueles que a desprezaram por alguma razão. Todos, absolutamente todos, están ante esa puerta de redención. Todos, absolutamente todos, estão diante desta porta de redenção. Esto va más allá de la religión. Isto vai mais além da religião. De la sociedad, de los pueblos o de las naciones. Das sociedades, dos povos ou das nações. Va más allá de los errores que hayan cometido en el universo. Vai muito além dos erros que tenham cometido no universo. Porque esta puerta está abierta por el amor de Dios. Porque esta porta está aberta pelo amor de Deus. Por el amor que él tiene por cada uno de sus hijos. Pelo amor que ele tem por cada um de seus filhos. A pesar del desprecio que él recibe en este tiempo. Apesar do desprezo que ele recebe neste tempo. Eso también es obra de la divina e insondable misericordia. Isso também é obra da divina e insondável misericórdia. A fin de que todas las criaturas que vinieron del universo. A fim de que todas as criaturas que vieram do universo. Y que hoy están presentes en esta humanidad. E que hoje estão presentes nesta humanidade. No pierdan esta oportunidad de redimirse. Não percam esta oportunidade de se redimirem. Y de amar incondicionalmente así como Jesús los amó. De amar incondicionalmente assim como Jesus os amou. Ante la revelación de estos tiempos. Diante da revelação destes tempos. Es importante tener conciencia de lo que estamos viviendo, hijos míos. É importante ter consciência daquilo que estamos vivendo, filhos meus. Porque esa oportunidad que hoy ustedes reciben. Porque esta oportunidade que hoje vocês recebem. También la pueden recibir sus hermanos del mundo entero. Também podem recebê-la seus irmãos do mundo inteiro. Buscando de una manera precisa y objetiva. Buscando de uma maneira precisa e objetiva. Que as almas possam despertar a lo que vieram a realizar na Terra. Que as almas possam despertar para aquilo que vieram realizar na Terra. E possam ser parte de si.
e possam fazer parte de si o plano divino, o plano divino de nosso amado Padre Criador, de nosso amado Pai Criador. El universo. O universo. Não só gira em torno a este mundo. Não apenas gira em torno deste mundo. El universo es algo más que el universo en sí. O universo é algo mais que o universo em si. Él es más amplio de lo que parece. Ele é mais amplo daquilo que parece. Más vasto de lo que tiene. Mais vasto do que tem. Más infinito de lo que posee. Mais infinito daquilo que possui. El universo aún está por mostrarse a la humanidad. O universo ainda está por se mostrar para a humanidade. Solo a través de los últimos tiempos. Somente através dos últimos tempos. El universo se mostró a través de la jerarquía espiritual. O universo se mostrou através da hierarquia espiritual. Con el fin de buscar el despertar de la humanidad. Com o fim de buscar o despertar da humanidade. Con el fin de entregar la advertencia. Com o fim de entregar a advertência de estar desviando-se do propósito de Deus, de estarem se desviando do propósito de Deus, indo por el caminho de la autodestrucção, indo pelo caminho da autodestruição. Por isso a intervenção divina se dá de tempo em tempo. Por isso a intervenção divina se dá de tempo em tempo, assim como a intervenção de la jerarquía espiritual, assim como a intervenção da hierarquia espiritual em diferentes regiões del planeta. Em diferentes regiões do planeta, com diferentes culturas, com diferentes culturas e com distintos impulsos de luz, e com distintos impulsos de luz que chegam da fonte da criação, que chegam da fonte da criação, para trazer consciência ao homem de superfície, para trazer consciência para o homem de superfície. É assim que hoje o mundo inteiro, é assim que hoje o mundo inteiro, en este día 13 de marzo de 2019. Neste dia 13 de março de 2019. Está ante la presencia de su origen. Está diante da presença de sua origem. De la oportunidad de recapacitar espiritualmente. Da oportunidade de recapacitar espiritualmente. Y de enmendar todos los hechos. E de emendar todos os fatos. Por más de que sean desconocidos y lejanos. Por mais de que sejam desconhecidos e distantes. Hoje, os primeiros velos da consciência caem de seus rostos. Hoje, os primeiros véus da consciência caem de seus rostos. Para que puedan ver a realidade. Para que possam ver a realidade. Que deverá ser redimida e perdonada. Que deverá ser redimida e perdoada. Porque essa realidade. Porque essa realidade. Ya no estará en la nueva tierra. Não estará mais na nova terra. No estará en el sentimiento ni en la conciencia de la nueva humanidad. Não estará no sentimento e nem na consciência da nova humanidade. Todo, absolutamente todo será transformado. Tudo, absolutamente tudo será transformado. Especialmente en este tiempo de transición y de caos. Especialmente neste tempo de transição e de caos. La ampliación y la profundización del amor en la conciencia del ser humano. A ampliação e aprofundamento do amor na consciência dos seres humanos será a grande chave do fim destes tempos. Será a grande chave do fim destes tempos. Que poderá remediar o caos que existe nas nações. Que poderá remediar o caos que existe nas nações. Trazer paz onde já não existe. Trazer paz para onde já não existe. E fraternidade onde hoje não se vive. E fraternidade onde hoje não se a vive. Essa chave do amor. Esta chave do amor que está em suas mãos, que está em suas mãos, especialmente em seus corações, e especialmente em seus corações, será a porta que Cristo utilizará para retornar à Terra. Será a porta que Cristo utilizará para retornar à Terra. Não será uma alegoria. Não será uma alegoria. Será uma realidade viva. Será uma realidade viva que chegará da noite à manhã. Que chegará da noite para o dia. Por isso é o tempo de que o mundo inteiro. Por isso é o tempo de que o mundo inteiro resolva suas deudas. Resolva suas dívidas. Perdone seus conflitos. Perdoe seus conflitos. E transcenda os erros. Transcenda os erros.
por la ayuda de la intervención divina. Pela ajuda da intervenção divina. Que neste día el universo les da. Que neste día el universo les da. Cada nueva consagración de hijos de María. Cada nova consagração de filhos de Maria. Es la oportunidad de ampliar ese conocimiento divino. É a oportunidade de ampliar este conhecimento divino. E de aproximar esta revelação à consciência humana. E de aproximar esta revelação à consciência humana. De lo que existe no universo. Daquilo que existe no universo. Assim como lo que existe dentro do universo interior de cada ser. Assim como também aquilo que existe no universo interior dentro de cada ser. Este es el momento en donde se puede profundizar en el conocimiento. Este es el momento cuando se puede aprofundar en el conocimiento. En donde las almas, cuando las almas se pueden volver más conscientes, pueden se tornar más conscientes de todo lo que hicieron, de todo lo que hicieron, para poder enmendarlo y perdonarlo, para poder enmendar y perdoar, para poder vivir finalmente. Para poder viver finalmente el propósito que los trajo aquí. O propósito que os trouxe até aqui. Por eso hoy la consagración de hijos de María será especial para mí. Por isso hoje a consagração de filhos de Maria será especial para mim, porque va más allá de su persona. Porque vai muito além de sua pessoa. Vai mais allá de seus espíritos. Vai muito além de seus espíritos. Chega muito cerca do propósito divino. Chega muito perto do propósito divino. Del motivo principal e primordial. Do motivo principal e primordial. Que esta consagração gerará. Que esta consagração gerará. Na humanidade. Na humanidade. E não só em um grupo de pessoas. E não apenas num grupo de pessoas. Con esta expansión de conciencia, con esta expansión de conciencia, es que hoy los llamo aquí para que vengan a consagrarse. Es que hoy yo los llamo hasta aquí para que vengan a se consagrar. Porque estarán haciendo votos. Porque estarão fazendo votos não solo com seus mundos internos, não somente com seus mundos internos, com o propósito que los trajo aqui, com o propósito que os trouxe até aqui, sino também estarão haciendo um voto com a humanidade. Mas também estarão fazendo um voto com a humanidade, sabendo que a humanidade finalmente deverá aprender a viver a vontade de Deus. Sabendo que a humanidade finalmente deverá aprender a viver a vontade de Deus. E que já não será necessário passar por tantos erros e sofrimentos. E não será mais necessário passarem por tantos erros e sofrimentos para poder aprender algo. Para poderem aprender algo. Hoy es la escuela del amor que yo les ofrezco a los hijos de María. Hoy es la escuela del amor que ofrezco a los hijos de María. Especialmente a los que hoy se consagran. Especialmente a aquellos que hoy se consagran. Y colocan a mis pies. Y colocan los meus pés. La oferta de su corazón y de su vida. A oferta de seu coração e de sua vida. Para alcançar algum dia a vontade de Deus. Para alcançar em algum dia a vontade de Deus. Que hoy la llama espiritual de sus corazones esté encendida. Que hoy la llama espiritual de sus corazones esteja acesa. Para que la sabiduría esté presente en la tierra. Para que a sabedoria esteja presente na terra. Más allá de los acontecimientos o de las pruebas. Muito além dos acontecimentos ou das provas. Para que siempre la sabiduría de Dios como una llama viva. Para que sempre a sabedoria de Deus como uma chama viva. Lo lleve al amor de Dios. Leve-os ao amor de Deus e à experiência do perdão e à experiência do perdão que deverá ser vivido neste tempo em profunda sinceridade e verdade escutando o hino de sua consagração Hoy volvemos a renovar los votos ante el Padre Celestial. Hoy voltamos a renovar los votos diante del Pai Celestial. En el camino de la persistencia y de la fe. No caminho da persistência e da fé. De la constancia, de la caridad y del bien. Da constância, da caridade e do bem. Por encima de todo mal o de toda prueba.
acima de todo o mal e de toda a prova, de toda dificuldade ou de toda enfermidade, de toda dificuldade e de toda enfermidade, confiando plenamente na presença da divina graça, confiando plenamente na presença da divina graça, e no universo da misericórdia de Deus, e no universo da misericórdia de Deus, que nesta noite os congrega, que nesta noite os congrega, na presença do divino Espírito. Na presença do Divino Espírito, para consagrá-los e bendecí-los, para consagrá-los e abençoá-los, em nome do amor, em nome do amor. Que estas flores que foram colocadas hoje a mis pés, que estas flores que hoje foram colocadas aos meus pés, não só sejam recebidas por los que hoje se consagrarão, não apenas sejam recebidas por aqueles que hoje se consagrarão, sino por todos los que estão aqui, mas por todos aqueles que estão aqui, que me acompanharam aqui até a aurora, que me acompanharam até aqui a aurora, para apoiar a sua Madre Celeste, para apoiar sua Mãe Celeste, neste impulso da nova revelação, neste impulso da nova revelação que o universo de Deus lhes está entregando, que o universo de Deus lhes está entregando, para que se possa viver o perdão e a redenção, para que se possa viver o perdão e a redenção, que estas flores que hoje deixaram a mis pés, que estas flores que hoje deixaram aos meus pés, lhes recuerde, lhes recorde, o retorno às suas origens, o retorno às suas origens, à sua essência interior, interior, à sua pureza original, à sua pureza original, à sua verdade, à sua verdade. A verdade que Deus lhes colocou desde o princípio. A verdade que Deus lhes colocou desde o princípio. Como essências, como almas, como espíritos. Como essências, como almas, como espíritos. Que estas flores. Que estas flores. Estas rosas. Estas rosas. Lhes recorde sempre da verdade de Deus. Lhes recorde sempre da verdade de Deus. E especialmente. E especialmente. Da infinidade de seu amor e de sua sabedoria. Da infinidade de seu amor e de sua sabedoria. Presente e viva em toda a criação. Presente e viva em toda a criação. Que suas vidas, filhos meus. Que suas vidas, filhos meus. Algum dia se convertam. Algum dia se convertam. Como uma flor. Como uma flor. Para que a luz do Cristo. Para que a luz de Cristo. Do Cristo vivo. Do Cristo vivo. Se irradie à Terra. Se irradie à Terra. Amém. Amém. Yo los bendigo. Eu os abençoo. Los consagro. Os consagro. Y los despierto. E lhes desperto. A la verdad universal. A verdade universal. A la verdad del amor. A verdade do amor. A la verdad de la sabiduría. A verdade da sabedoria. Y de la cura. E da cura. Que todos los seres pueden vivir. Que todos os seres podem viver para alcançar a felicidade celestial, a felicidade celestial de estar em Deus, de estarem em Deus e com Deus, e com Deus para sempre, para sempre. Eu os bendigo, eu os abençoo pela autoridade que meu filho me concedeu, pela autoridade que meu filho me concedeu. Y por los méritos. Y pelos méritos. De su preciosísima y divina pasión. De su preciosísima y divina pasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden cantar. Pueden cantar. Les agradezco. Yo les agradezco. Ellos despiertan al
Recordar, irmãos, para finalizar o nosso trabalho de hoje. Queremos recordar-lhes, irmãos, para finalizar o trabalho de hoje. Que hoje é dia de reconsagração da Argentina. Que hoje é o dia da reconsagração de Argentina. Durante a peregrinação nesta nação. Durante a peregrinação em essa nação. Nossa Senhora pediu que todos os dias 13. Nuestra Señora pidió que todos los días 13 durante seis meses realizásemos un misterio del rosario por la reconsagración de Argentina. Realicemos un misterio del rosario por la reconsagración de Argentina. Ese misterio es feito às 7 horas da manhã e às 22 horas. Ese misterio se hace a las 7 de la mañana y a las 22 horas. Entonces aquellos que sentirem. Entonces aquellos que sientan de hacer un esfuerzo más, de hacer un esfuerzo más y ofrecer un misterio a María por la reconsagración de Argentina y ofrecerle un misterio a María por la reconsagración de Argentina. Vamos a estar transmitiendo ese misterio por orandopelapaz.org. Estaremos transmitiendo ese misterio por orandopelapaz.org. Gratidão a todos. Gracias a todos. Queremos también decirles. Queremos también les decir que esta peregrinación continúa hacia el Centro Mariano de Figueira. Que esta peregrinación continúa al Centro Mariano de Figueira. Y el próximo día 19 de marzo. Y no próximo día 19 de marzo celebraremos el aniversario de las apariciones de San José.
Celebraremos o aniversário das aparições de São José. Assim que estão todos invitados a acompanhar-nos. Então todos estão convidados a nos acompanhar. Se através da TV ou através de ir ao Centro Mariano. Seja através da TV ou então indo ao Centro Mariano. E com todos esses impulsos que restam no mês de março. E com todos estes impulsos que ainda vamos ter no mês de março. Vamos a preparar-nos para viver a Sagrada Semana. Vamos nos preparar para viver a Sagrada Semana. Estudien los mensajes de Nuestra Señora. Estudien las mensajes de Nuestra Señora. Despierten esas conciencias de una vez. Despierten esas conciencias de una vez. Que hay un plan maravilloso de Dios que nos espera. Que hay un plano maravilloso de Dios que nos espera. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vamos, Brasil. Por la sincera respuesta y adhesión de todos, la peregrinación por la paz volverá, y con ella, la luz de los mensajeros divinos. En marzo, participe en los encuentros de la peregrinación por la paz en los centros marianos. En el Centro Mariano de Aurora, Uruguay. Día 12, Vigilia de Oración por la Paz en las Naciones y Encuentro Anual de los Hijos de María con Aparición de la Virgen María. Y día 13, Aparición de la Virgen María. Encuentros en el Centro Mariano de Figueira, Brasil. Día 19, Encuentros con el Castísimo Corazón de San José. Día 22, El Sagrado Llamado, un encuentro con Cristo Jesús. 23. Música para la cura y elevación de la humanidad. 24. Vigilia de oración por la paz en las naciones. Y día 25. Aparición de la Virgen María. Entrada gratuita a todos los encuentros. ¡Participe! Transmisión en vivo por Misericordia María TV y por el canal Orando por la Paz en las Naciones. Conozca la programación detallada en campañaporlapaz.org. Para que los corazones no pierdan la esperanza, no pierdan la alegría, no pierdan la fe. Para que las naciones no pierdan la posibilidad de amar y de expresar el amor. Oremos por la paz. Clamemos por las naciones, sin fronteras, sin distinciones, por todas las naciones, por todas las culturas, por un único propósito, por la paz. Que el amor triunfe en los corazones de los hombres y en la conciencia de las naciones. Oración por la paz en las naciones. Transmisiones públicas en vivo por Internet. Acceso libre y abierto a todos. Una tierra, muchos lugares. Diferentes 33 son las constelaciones. Diferentes pueblos. Principales de este universo. Principais deste universo. Que llevan adelante la vida evolutiva. Que llevan adelante la vida evolutiva. Que une a todas las naciones. Lugares de los cuales muchos provienen. Lugares de los cuales muchos provienen. En árabe se dice salam. En ruso se dice mir. Pañara. En amárico. Salam. Y por los méritos. En griego, pelo... Eirini. Pueden cantar. Otros la llaman. Shalom. Les agradezco. Yo les agradezco. Frim. P. Pache. Pis. Paz. Muchos nombres. El mismo sentimiento.
La paz no cabe en un idioma. La paz es de todos. En mayo y en junio, la paz de los mensajeros divinos debe iluminar a Europa, Medio Oriente y África. Con su ayuda, la campaña por la paz podrá llegar a Atenas, Palermo, Fátima, Amán, Jerusalén, Tiberíades, Belén, El Cairo, Beirut y Luanda. La paz es de todos. Ayude a llevarla a todas las naciones. Campaña por la paz. Nossa preocupação hoje é o abrigo Hanukoida, são os indígenas que estão na rua guardando vaga e a gente veio para conversar com a Acnur para a gente ver a possibilidade de alguns deles entrarem no abrigo, principalmente os perfis de alta vulnerabilidade, que tem crianças, tem idosos, tem grávidas. A gente deixaria aquela população ali mais tranquila, eles mais protegidos, resguardados. E isso que está acontecendo fora do abrigo reflete lá dentro, porque eles ficam tensos, ficam nervosos. E eles têm parentes que estão fora do abrigo, então eles temem que alguma situação de conflito reflita naqueles parentes que não estão resguardados. Então nossa prioridade hoje é garantir que os perfis vulneráveis entrem no abrigo. Eu queria ver, estudar a possibilidade de, nessa conjuntura que está aí esse fechamento, digamos, da fronteira, e a gente não sabe quanto tempo vai durar, com a abertura do redário lá embaixo, se seria possível a gente acolher esses 40 que estão aguardando, que aí a gente ia ordenar aquela frente do abrigo. Não sabemos quanto tempo vai ficar essa fronteira fechada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma contagem. Então, eles entrariam no abrigo e viriam aqui de amanhã para segunda-feira para fazer isso. Ah, então tá bom, Lívia. Olha, eu vou então fazer o levantamento da lista e vou. Queríamos pedir para vocês, cada idamo, fazer, ou vocês se reunirem e fazerem um listado da gente que está aí afuera. E que o listado seja assim: a prioridade sempre vai ser os niños, as mulheres embarazadas, os ancianos, também é gente que necessita mesmo de proteção. 42, 43, 44, 45, 46, 47. A gente tem rede? Não temos rede, não temos colchão, mas temos uma reserva lá em cima, acho que temos 60 colchões. Ah, então dá. A gente conseguiu, com o auxílio dos aidamos também, com o apoio do exército, com o apoio das famílias, para acolher essas pessoas, com o que nós temos disponível nesse momento. Eu sou cacica, um de los aidamos, está incluindo um de mi grupo. Como estamos recebendo gente nova que emigraram para cá, para Pacaraima. Sim, sí, eu vejo mais tranquilo e muito alegre, porque já tem um techo onde dormir.